José Antonio Castañeda fue elegido como miembro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía en una sesión plenaria en donde también se eligió como miembro de ese consejo a José Manuel Obando y Gustavo Antonio Ramírez, quienes se desempeñarán en el cargo a tiempo completo por un periodo de seis años pudiendo ser reelectos. En la sesión plenaria también se presentó el informe de consulta y dictamen del proceso de elección de los miembros del ente regulador a través de la diputada Jenny Martínez. Para ello se plantea como misión velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos del sector energético regulando, supervisando y aplicando las políticas energéticas que contribuyen a la estabilidad, eficiencia y y sostenibilidad de los subsectores de la electricidad e hidrocarburos, garantizando que tanto las empresas como los consumidores cumplan con sus obligaciones y gocen de sus derechos conforme la ley. Noticias 12, Darlene